Hola chicos, hoy en Salvajes vamos a presentaros los mil pies. Salvajes, locos por los animales. Vamos a ver unos animalitos muy especiales que no se suelen siempre ver en los comercios, pero a mí me parecen algo espectacular por sencillo mantenimiento, por lo raros que son y por lo agradecidos. Entonces, vamos a hablar de los mil pies, que se les llama mil pies, pero no tienen por qué tener mil patas, simplemente reciben ese nombre porque tienen muchas patas. En el no normal, que tengan ciento y algo patas, sería lo más normal en las especies que vamos a encontrar. La especie con más patas de todas seguramente estará sobre los 400, pero vamos, a los 1000 no llega ninguna. Todo esto y muchísimo más vais a encontrarlo en nuestra web de salvajes.es, así que si queréis verlos o cualquier cosa, visitarnos. Entonces os comentaba, los mil pies. Los mil pies habitan todos los continentes excepto la Antártida, o sea, los podemos encontrar en cualquier sitio, pero las especies más llamativas, con más colores o con tamaños muchísimo más grandes, siempre son de tipo tropical. En concreto, hoy os vamos a presentar dos especies. Uno de los gigantes dentro de los mil pies, está en el top 3 de mil pies más grandes que hay. De hecho, el ejemplar que os voy a enseñar es joven, aún puede crecer, ¿vale? Tener en cuenta de que son animales que pueden segregar a modo defensivo una sustancia que es una mezcla de ácido clorhídrico con bueno, un repelente que tienen ellos a nivel tóxico, que si los molestamos mucho, o sea, lo que estoy haciendo yo no va a segregar la toxina, no tiene ninguna necesidad porque no lo estoy agobiando mucho, pero si empezar a toquetearlo, si lo empezar a molestar en exceso o similar, el mil pies no estaría a gusto y empezaría a segregar por los poros del cuerpo. Empiezan a segregar la sustancia de color anaranjado, color amarillento, que es bastante irritante para la piel, ¿vale? Y por otro lado es muy desagradable de sabor. Nosotros no nos los vamos a comer, pero si llegara un depredador y quisiera comerse en mil pies, tendría un sabor horrible para ellos, ¿vale? Entonces, os decía, manipularlos en nuestra recomendación siempre con algún guante o algún tipo de protección por si se estresara y nos tocara con eso, pero bueno, si veis que se os mancha de color anaranjado la piel, enseguida vais al grifo, os laváis y simplemente es que vais a tener un par de días o tres la manchita en la piel, pero no tiene por qué daros mucha reacción ni daros mucho si os laváis rápido. Si no os lo dejáis, sí que es verdad que pica, tiene como una pequeña, no llega a ser una quemadura, pero bueno, una irritación de la piel. Alguna vez que he manipulado yo muchos de manera continua y alguno se ha asustado y le toca con el dedo, se te quedan los deditos naranjas y al final pues te pica, es normal, es de las pocas defensas que tienen, porque realmente, como estáis viendo, ni muerden, ni saltan, ni hacen nada por defenderse de manera muy abusiva. Entonces os decía, este es uno de los gigantes, puede llegar a los 30 centímetros de largo. Como os decía, este es un ejemplar joven, aún puede crecer bastante más. Y son animales muy chulos. Verlos caminar, el movimiento que tienen de las patas es muy bonito. Entonces, si los veis caminar, es una pasada. El efecto acordeón que tienen por las patitas. Bueno, como os decía, son dos especies africanas lo que vamos a ver. Este en concreto es el Ophistrepus guineensis, como os decía, uno de los top grandes, no es el gigas, pero es muy muy grande. Yo digo, un ejemplar completamente desarrollado impresiona bastante. Este ya impresiona, este ya es un pedazo de bicharraco. Diréis, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se cuidan? ¿Qué necesitan? Pues mira, alimentación. Todas las especies de mil pies tienen una alimentación muy sencilla. Este en concreto, alimentarlo a base de frutas y vegetales va muy bien. Comer pera, manzana, plátano, patata, berenjena, algo de lechugas, escarolas o similares, los van a aceptar bastante bien. Muy importante, cuando les dejéis la comida, que todo lo que no hayan consumido de un día al siguiente se lo retiréis, porque si no se puede contaminar el alimento y no es bueno, porque empezarán a generar con muchísima facilidad mucha población de ácaros y no es lo que deseamos dentro del terrario. Son animales que necesitan una humedad muy alta, en torno al 75-80% de base,
y luego aparte deberían tener un pequeño cacharrito con agua. No es que necesiten terrarios especialmente grandes, pero sí que necesitan un buen sustrato. Un sustrato orgánico mínimo, 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 deberían tener unos 8 o 9 centímetros de grosor, porque a ellos les gusta escarbar, les gusta buscar algo de alimento por el interior. Y luego hay especies, como el que os voy a presentar ahora, que consumen muchísima materia orgánica en descomposición. Aquí tenemos el Permato Julius excisus. Otro de los mil pies gigantes, como veréis, no tiene el mismo tamaño que el otro, pero en comparación es muy, muy, muy bonito de color. Son unas rayas de color rojo y negro súper marcadas, ahora veréis cómo poquito a poquito se va activando. Y este, a diferencia del guinensis, su alimentación es básica de madera en descomposición y hojas secas. O sea, necesita materia orgánica en descomposición. Pueden comer restos de hongos en putrefacción y cositas así. Pero no le podéis dar fruta ni verdura porque no le va a hacer ni caso. Pero digo, muy sencillo, le echáis un buen mulching de una buena capita de hojas secas y conseguís algo de madera podrida, sin problema. Se mantiene muy bien, muy fácil y muy sencillo. ¿Cómo distinguimos machos de hembras si queremos algún día criarlos? Pues mira, muy sencillo. En el séptimo segmento, si contáis desde la cabecita, no lo cuenta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, veréis, esto en concreto es que justo son dos hembras lo que he ido a coger hoy. Pero bueno, veréis que el último, en el segmento número 7, en ese, las patas son distintas a todas las demás. ¿Por qué? Porque esos son los gonopodios. Son las patas con las que el macho coge a la hembra. Las hembras, todas las patitas son exactamente iguales. Entonces, las hembras, todas las patas iguales, los machos tenéis en el séptimo segmento unas patitas un poquito distintas a las del resto. Y esas son las diferencias que tenéis. ¿Cómo se pueden criar? ¿Cómo se pueden emparejar? Muy sencillo, tú tienes machos con hembras y ellos solos hacen un apareamiento, se juntan. La hembra se va a un sitio tranquilo y pueden poner más de 100 huevos. A las 3-4 semanas de incubación de los huevos, empiezan a salir las larvitas y se mantienen exactamente igual que los padres. Si son comedores de madera en putrefacción, las larvas, las pequeñas que acaban de nacer, comerán madera en putrefacción, comerán hojas en descomposición, y las especies que sean frugívoras o herbívoras, pues lo mismo, comerán lo mismo que comen los padres. Entonces no hay ningún problema de mantenimiento. ¿En qué tamaño de terrario son felices? Pues tener en cuenta, por ejemplo, el guinensis, que nos vamos a los 30 centímetros, pues darle por lo menos terrarios de 50-60 centímetros de longitud que se puedan mover y desplazar. No necesitan terrarios altos porque son animales que viven en el fondo y son de hábitos más bien nocturnos, lo cual no quiere decir que si pulverizamos, porque necesitamos mantener bastante bien el tema de la humedad, al pulverizarlos sí que conseguimos que empiecen a moverse, les hacemos una actividad un poquito más forzada, pero eso también sucede en la naturaleza. Cuando llueve, ellos salen, estando a gusto con un nivel de humedad alto, ellos salen a pastorear, a reconocer el terreno y buscar algo de alimento. Son bastante glotones, aunque lo veáis así. Las caquitas de ellos, dentro del terrario, veis que hacen con unas bolitas. Ellos tienen un intestino muy largo que hacen un trabajo de simbiosis con bacterias, entonces lo que hacen son unas caquitas de color oscuro, tirando a negro, que tienen formita casi esférica. Como os decía, animales muy sencillos de mantener, completamente inofensivos, no van a causarnos ningún daño y los podéis coleccionar. En terrarios, temperaturas, siempre tenerlas en cuenta, que no bajen de 23 grados y que no superen los 30. En ese rango de temperatura estaríamos bien, como os decía, humedades altas, sustratos a poder ser de tipo orgánico, como pueden ser turbas, como pueden ser sustrato para plantas de tipo orgánico, también lo vamos a tolerar bien. Fibra de coco también es bien recibida. Y luego os recomendaría siempre que tengan buenos restos de corteza de corcho, que tengan hojas secas, que tengan un combinado ahí, porque eso enriquece un poco el tema del sustrato y podemos tenerlos así muchísimo más a gusto. Así que espero que os hayan gustado nuestros corredores de fondo con sus... Menos mal que no tenemos que comprarle zapatillas, ¿eh? Entonces no podríamos tener el pobre animal. Lo dicho, animales encantadores, muy, muy, muy chulos, muy sencillos de mantener, fáciles de reproducir incluso, y que necesitan muy poquitos requerimientos para tenerlos dentro de casa. Así que espero que os haya gustado la presentación de la nueva especie. Como ya sabéis, nos gustan los likes, compartir nuestros vídeos para que lleguemos a mucha gente, y esperamos que nos veáis en el siguiente vídeo. Así que, bye bye, os queremos.